Olfactory Neuroblastoma Patient Education Meeting in Spanish. All right, thanks so much, everyone, for joining us this morning for our third annual Olfactory Neuroblastoma Patient Education event. We're very pleased today to have a Spanish version as well, and we're grateful for everyone for joining. I'm Dr. London from the National Institutes of Health and Johns Hopkins, and thank you so much for your participation, and thank you so much for the speakers today. And I'll turn it over to Dr. Crow to begin the session in Spanish. Thank you, Niall. Buenos días a todos. Bienvenidos a la tercera reunión anual de educación al paciente con neuroblastoma olfatorio. Tenemos hoy en día unos panelistas que nos van a ayudar a entender los diferentes aspectos del tratamiento de neuroblastoma olfatorio. Con nosotros tenemos al doctor Daniel Prevedero, profesor de neurocirugía y otorrinolaringología de la Universidad del Estado de Ohio. El doctor Prevedero hizo su entrenamiento en Brasil originalmente y luego vino a Estados Unidos para hacer un fellowship en cirugía de pituitaria con el doctor Edward Loss. Luego hizo un fellowship de base de cráneo en la Universidad de Pittsburgh. Y se conoce el doctor Prevedero por ser un cirujano comprensivo de base de cráneo, pero creo que su lugar en la fama es por la cirugía mínimamente invasiva, sobre todo la cirugía endoscópica, de la cual tiene una experiencia muy amplia, más de 1,000 casos en su experiencia. El doctor Marcelo Bonomi, original de Argentina, hizo su entrenamiento de medicina en la Universidad de Buenos Aires. Luego hizo la carrera de medicina interna en la Universidad de Columbia, en Nueva York. Y luego su fellowship de hematología-oncología también en la ciudad de Nueva York, en el Hospital de Monte Sinaí. Hoy en día él es profesor asociado de medicina interna de la Universidad Estatal de Ohio y se desempeña como director en el área de cabeza y cuello en la sección de oncología médica. Su investigación se centra en el manejo de tumores de base de cráneo, inmunoterapia a pacientes con enfermedad metastásica y el manejo de mucositis asociado al tratamiento quimioterapéutico. La doctora Sonia Blanco Parajón llega del Hospital Universitario Central de Asturias, donde se reside como oncólogo radioterapeuta y hoy en día trabaja en el área de cabeza y cuello, área de tumores de cutáneos que no sean melanoma, con melanoma y o con cirugía de radiación estereotáctica. Tiene una maestría, varias maestrías internacionales en oncología clínica, oncología intervencionista y el tratamiento médico del cáncer. También tiene un curso experto en nutrición clínica en oncología. Así que les damos la bienvenida a los panelistas. Vamos a empezar a hablar un poco, yo le voy a hablar de la evolución del tratamiento de la cirugía del neuroblastoma olfatorio. Niall, if you could advance the slides, please. The next one. We'll skip through this. El neuroblastoma olfatorio es un cáncer que es muy raro. En verdad, si llevamos en estadística, es una fracción de 1% de todos los cánceres que nosotros vemos. Ya el cáncer de cabeza y cuello como tal es algo raro, solamente un 4 a un 5% de todos los cánceres que se ven. El origen es un poco controversial, pero creemos que se origina de las células de la cresta neural, que es un origen ya fetal y que están en la membrana olfatoria. De momento, esto se encuentra en el techo de la nariz y ahí es donde vamos a encontrar el tumor. Next. Algo que debemos entender es que cuando vemos a un paciente con un neuroblastoma olfatorio, vamos a hablar de estadiaje y vamos a hablar de grado. Estadiaje se refiere a qué tan extenso va a ser el tumor, dónde se extiende en la nariz, se extiende a la órbita, se extiende hacia el cerebro o si tiene enfermedad metastásica. Y hay dos tipos de estadiaje que se usan más comúnmente, el llamado CADISH
que lo pueden ver aquí, que pueden ver que va de A a D, y el llamado TNM, que es el que está abajo, que es un poco más conocido alrededor de todo el mundo para otros tumores. El grado del tumor va a ser algo que el patólogo va a determinar, y básicamente es según el tumor se mueve de cerca al tejido donde se originó y se sigue evolucionando hasta que sea algo que no, ya no se puede diferenciar de dónde se origina. Eso es lo que le van a llamar el grado. Obviamente, si mientras más alto el estadiaje y mientras más alto el grado, más peor va a ser el tumor. Next. Las metas oncológicas no han cambiado, aunque la cirugía ha evolucionado bastante, las metas de la cirugía no han cambiado. Hay metas oncológicas que va a ser curar el paciente, hay metas funcionales donde vamos a querer preservar la función cerebral o orbitaria de los diferentes nervios que están alrededor, y hay metas cosméticas donde vamos a evitar cicatrices y otras deformidades. Next. Al principio lo que veíamos era que ya en los años 40, 50, next, habían ya cirujanos haciendo este tipo de cirugía, pero lo hacían de una manera individual. Lo hacían generalmente a través de una craniotomía. Next. En los años 60 ya se empezaron a juntar equipos de trabajo que consistían en un cirujano de cabeza y cuello o otorrinolaringólogo y un cirujano de un neurocirujano. Y empezaron a trabajar ya en equipo. Next. Y ya para los años 80 y 90, next, por el trabajo del doctor Tessier y de Rome en Francia, empezaron a hacer lo que se llama un abordaje transbasal. Next. Lo que esto se refiere es que cuando vemos el abordaje, vamos a mover diferentes huesos para no tener que retraer el cerebro. Se había encontrado que la retracción cerebral era una causa importante de morbilidad, de complicaciones, y obviamente queremos evitar todo ese tipo de problemas. Next. De manera que moviendo los diferentes huesos del área craneal o maxilofacial, pudiéramos llegar al tumor mucho más directamente, una forma, en vez de ir de arriba hacia abajo, íbamos completamente de forma directa y evitando la morbilidad nuevamente cerebral. Next. Según hemos seguido evolucionando, sobre todo para ya entrando al siglo XXI, lo que nos hemos encontrado es que el equipo de trabajo se ha seguido aumentando. Ya no solamente pensamos en el equipo de trabajo quirúrgico, sino de todo lo que nosotros tenemos alrededor, radioterapeuta, oncólogo médico, los radiólogos que nos van a dar el mapa del tumor, etcétera, etcétera. Así que el equipo de trabajo se ha ampliado de una manera que hemos evolucionado a darle un mejor cuidado al paciente. Next. Al mismo tiempo, en los años 90 empezó a evolucionar cirugía mínimamente invasiva, sobre todo la cirugía endoscópica, que empezó solamente en pituitaria. Y esto ya tenemos experiencia desde los 1994 con este tipo de cirugía. Next. De manera que la cirugía endoscópica, ahora en vez de ir hacia arriba, de arriba hacia abajo o directamente, va a ir de abajo hacia arriba. Esto lo que conlleva es que el cirujano no va a necesitar ninguna retracción cerebral y no necesita mover los huesos maxilofaciales. Obviamente, no todos los tumores van a ser seleccionados para este tipo de abordaje. Las indicaciones para el abordaje como tal son bastante precisas y no todos los pacientes, no todos los tumores pueden ser tratados de esa manera. Next. Y básicamente lo que nos da el endoscopio nos da una mejor visualización. Si vemos esta garita y queremos mirar a través de la ventana de la garita, si lo hiciéramos con lupas o de magnificación o con microscopio, next, pudiéramos aumentar el tamaño de la ventana, next, pero siempre vamos a estar limitados por el marco de la ventana como tal. El endoscopio lo que nos permite es poder ir a través de la ventana y mirar hacia los dos lados, next,
de la misma manera que miramos a través de la ventana de la garita. Así que la visualización del endoscopio nos da una gran ventaja para ver alrededor de otras estructuras. Next. Pero aun cuando pensamos que el endoscopio es mínimamente invasivo y no tiene cicatrices, que es lo que muchas veces le llama la atención al paciente, para mí la ventaja principal del endoscopio es que no necesitamos la manipulación cerebral. Y esto va a ser a largo plazo algo que le va a ayudar al paciente a recobrarse mucho mejor y preservar su función de una manera ideal. Next. Esto es importante si vemos diferentes series, no los voy a aburrir muchos con números, pero solamente para mostrar que en todas las series de cirugía abierta, Next, se mostraban ya cambios cerebrales que son permanentes. Next. Y esto también se ha demostrado de manera multiinstitucional, multinacional, o sea que es reproducible los mismos resultados alrededor del mundo. Next. Next. Otra ventaja que nos da la cirugía endoscópica cuando lo podemos hacer para casos muy, muy selectos es que podemos hacer una resección unilateral. Y lo que esto conlleva es que el paciente quizás pudiera tener olfato después de la cirugía por la predilección del tumor a estar en el techo de la nariz, donde está la membrana olfactoria. Muchas veces, casi siempre, el paciente puede perder el sentido del olfato. Para hacer este tipo de resección, next, next, pudiéramos preservar el olfato, y como pueden ver aquí en nuestra serie, y pueden ver que es una serie relativamente pequeña, tenemos como 25 casos hoy en día con los mismos números, podemos preservar algo de olfato en 80%, pero si vemos al lado derecho, pueden ver que muy pocos de ellos van a tener olfato lo que se considera normal. Generalmente el olfato va a disminuir, y hace sentido porque estos pacientes obviamente solamente tienen parte de la membrana olfatoria y van a necesitar radioterapia, que también complica un poco el sentido olfatorio. Next. Algo que hacemos que es importante reconocer es que cuando lo hacemos endoscópicamente, la reconstrucción es un poco más complicada, y esto nos conlleva que si podemos usar algún colgajo que tiene su propia vascularidad, pudiéramos tener el mismo resultado que si lo hacemos abierto, pero es un poco más complicado. Próxima. Next. Algo que también quiero recalcar es que se hablaba que la cirugía endoscópica no podía hacerse caso de tumores con estadiaje bastante alto, pero no es así. Como pueden ver en nuestra primera serie, ya de hace muchos años atrás, en el año 2009, ya habíamos demostrado que se pueden hacer tumores con estadiaje alto. Obviamente son tumores selectos. Next. También algo importante que hay que reconocer es que, como dije anteriormente, no solo los pacientes, no todos los pacientes son casos para cirugía endoscópica, sino que hay veces que la cirugía endoscópica se tiene que convertir a una cirugía abierta. Así que cuando estén seleccionando su cirujano, estar seguro que en el equipo de trabajo pueden hacer este tipo de conversión, porque si no se pueden encontrar que en el medio de la cirugía no pueden llegar a cierta parte del tumor, y obviamente es un problema. Next. Otra de los problemas que tiene el tumor de neuroblastoma olfactorio es que en 15% de los casos van a tener metástasis a los nódulos linfáticos del cuello. Sobre todo, esto es importante en los estadiajes altos, el Kadish C o D. Y es importante reconocerlo y tratar este tipo de problemas, este tipo de metástasis, aunque no se vea en el momento. El paciente puede presentar ya con la metástasis o puede presentar con una incidencia alta de metástasis a largo plazo. Y esto es importante, como dije anteriormente, porque si desarrolla una metástasis, tiene una mortalidad del 60%. O sea que solamente podemos curar el 40% de esos pacientes que no tenían metástasis antes y la desarrollaron tardíamente. Next.
Next. Así que en general no hay un consenso universal de cómo tratar el cuello en cirugía de neuroblastoma olfactorio, pero este es mi algoritmo. Básicamente, si tiene un nódulo positivo, obviamente hay que sacarlo, se hace cirugía y se conlleva a radiación. Si no tiene nódulos positivos, pero tiene un estadiaje alto o un grado alto, ya el CADISH COD o el grado de HIAMS 3 o 4, ese paciente debe tratarse el cuello y generalmente yo lo trato con radiación. No se hace cirugía profiláctica, se hace radiación profiláctica. Next. Solamente una advertencia, cuando ven comparaciones en la literatura de la cirugía endoscópica y la cirugía abierta, son comparaciones que no son correctas, porque la selección de los pacientes son diferentes en uno y en otro. Así que en la gran mayoría de las series van a encontrar que la cirugía endoscópica tiene mejor resultado, pero tiene mejor resultado porque empiezan con estadiajes y tumores que son mucho más pequeños. Next. Así que ventajas y desventajas de la cirugía endoscópica, obviamente mejor visualización, no tiene retracción cerebral. Para el cirujano tiene la desventaja que es una curva de aprendizaje bastante empinada y que es muy dependiente de instrumentos y tecnología. De manera que si no tiene los instrumentos adecuados, no tiene la tecnología adecuada, no va a poder hacer la cirugía. Next. Next. Desde mi punto de vista, creo que es importante que el equipo de trabajo sea completo. Mientras más componentes en este equipo, mejor resultados van a tener. Y obviamente que puedan hacer una cirugía que sea mínimamente invasiva o cirugía abierta para que así puedan seleccionar el mejor abordaje para el paciente. Next. Y reconocer que la evolución de la cirugía no ha sido en aislada, no ha sido en el vacío, ha habido una evolución también de radioterapia, ha habido una evolución de radiología, de imágenes que son mucho mejores y nos dan un mejor mapa y de diferenciación patológica. Además, como van a oír en un momento, también de cirugía, de medicina oncológica, viene inmunoterapia, que quizás sea algo que cambie bastante el tratamiento con estos pacientes. Así que me voy a detener aquí. Vamos a darle tiempo al final para contestar preguntas y seguimos con el doctor Prevedelo, que nos va a hablar desde el punto de vista neuroquirúrgico a cómo ha evolucionado el tratamiento de estos pacientes. Bueno. ¿Dani? Marcelo no está todavía. Pero... Muchas gracias a Ricardo. Para nosotros, o que es más importante como un neurocirujano, trabajar en grupo, trabajar como un team y hacer todas las decisiones de planeamiento quirúrgico basado en la posición de tumor, localización tumoral y en el olfato del paciente. Entonces, vamos a demostrar algunos casos de cómo que vamos a realizar el abordaje de esos pacientes. Entonces, en este primer caso, vamos a demostrar una situación donde el tumor era localizado solamente en la cavidad izquierda, sinistra, y que existía posibilidad de preservar el olfato. Entonces, en esos casos, es una cirugía que hacemos con endoscopio, localizada en el lado izquierdo, y que vamos entonces haciendo un abordaje preservando las funciones, la anatomía del lado derecho. Y utilizamos el septo nasal, en este caso aquí estamos elevando la mucosa o creando lo que nos llamamos de corgajo nasoceptal, que es una mucosa septal todavía con la vascularización, con las arterias que pasan la nutrición para este corgajo, que es este tejido, que va a hacer la cerrar la base del cráneo al final. Entonces, esa es una cirugía que hacemos unilateral, ese al lado izquierdo, por aquí lateralmente se ve la órbita. Entonces, una cirugía que está entre la órbita y el septo nasal.
Y ahí localizamos el tumor, sacamos todo el tumor del lado izquierdo y ahí podemos realizar la resección del lado izquierdo solamente. Y ahí en este caso que sacrificar y sacar el bulbo olfatorio o nervo olfatorio del lado izquierdo. Y con esta sacamos la dura, que es esta lámina que separa la cavidad nasal del cerebro. Y al final de la cirugía se puede ver el cerebro en el lado izquierdo, que es el lobo frontal. Hacemos toda la disección del nervo olfatorio y allí estamos coagulando el nervo olfatorio. Y sacamos el nervo olfatorio posteriormente al tumor para hacer una resección completa. De esta forma también enviamos a patología las partes laterales de la dura y para certificar que todo el tumor fue sacado con márgenes negativas. Entonces, esta es una demostración de cómo que pasa. Entonces, más una vez, este era el tumor localizado en el lado izquierdo y ahí sacando solamente la cavidad izquierda con preservación del olfato, como Dr. Carral habló anteriormente, es posible en algunos casos. Algunas veces encontramos una situación así que pasa para los dos lados y ahí no hay cómo preservar el olfato. Muchas veces esos pacientes ya no tienen función olfativa. Y importante frisar y reforzar que si hay una expansión de tumor por arriba de la órbita, no hay cómo hacer una cirugía endoscópica. Hay que hacer una craniotomía tradicional para que podamos sacar todo aquel tumor lateral, porque más importante es sacar todo el tumor con márgenes negativas. Entonces, en este caso de un tumor bilateral, hacemos una resección más amplia, total de toda la cavidad nasal, sacando todo el tumor y la dura madre que está localizada superiormente. Y aquí este es el corgajo nasoccipital que trasplantamos de la parte mediana para la base del cráneo. Entonces, es importante que cuando hacemos esta translocación del corgajo, que podamos mandar márgenes para que certificar de que no hay tumor invadiendo este tecido que se queda en la base del cráneo. Este es un otro caso demostrando bilateralmente invasión con un poco más de invasión a la izquierda y aquí demostrando cómo que la visión de la base del cráneo con endoscopio. Este es donde normalmente el nervo olfatorio pasa, se llama lacrimiforme. Y ahí sacamos el tumor y esta es visión de una órbita para otra órbita y hacemos los cortes lateralmente para sacar todo el tumor que está localizado, principalmente que viene de origen de esos tumores en los nervios olfatorios. Y entonces hay que cortar, que hacer esa resección lateralmente para que no se quede tumores. Más una vez, importante observar la resonancia magnética primariamente para no indicar este tipo de cirugía en tumores que ya están con una expansión lateral. Ahí entonces hacemos esa resección en TIMI. Este es un neurocirujano, nosotros operando con otorrino, en este caso el doctor Carral, y ahí estamos haciendo la cirugía en TIMI, los dos operando juntamente. Esta es el corte más superior que para que se podemos deslocar a base del cráneo inferiormente. Y ahí se observa inferiormente aquí la posición de los tratos olfatorios, que es donde el tumor se origina. Y ahí entonces sacamos, cortamos, y ahí esta visión final con la observación de ambos los lobos frontales. Después de la resección de la base del cráneo y todo el tumor está sacado. Y ahí enviamos las márgenes para tener certeza, certificar completamente de que todo el tumor fue removido. Y ahí hacemos la reconstrucción con esta membranita de colágeno y ahí que es muy importante hacer la primera fase de reconstrucción y ahí después con el corgajo nasoceptal que se puede hacer. Algunas veces el corgajo septal está comprometido con una invasión celular cancerígena y ahí hay que utilizar otros tejidos como el tejido frontal que puede ser elevado por alrededor del cráneo y ahí hay la necesidad de hacer una incisión para hacer la reconstrucción.
esta resonancia de aquel caso donde hacemos la reconstrucción con un colgajo. Acredito que esto son vídeos que ayudan al paciente, a la familia, a comprender cómo hacemos. Y aquí muchas veces casos mayores y todavía posible hacer una resección endonasal, mas si hay una expansión muy lateral hay que hacer craniotomías. Y ahí con eso vamos a pasar para el doctor Marcelo Bonami para continuar el tratamiento quimioterápico de esos pacientes que muchas veces es muy importante en los casos más avanzados. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Prevadelo. Déjenme compartir mis diapositivas. ¿Pueden ver las imágenes todos? Sí. Sí, ok, perfecto. Entonces, gracias. Mi nombre es Marcelo Bonomi, soy el oncólogo médico llevando la sección de cabeza y cuello del Departamento de Medicina Interna. Hoy me voy a ocupar de hablar de la parte de quimioterapia y otras terapias como inmunoterapia en este tipo de tumores. Como el doctor Carrel, el doctor Prevadelo dijeron, la cirugía es probablemente el tratamiento más importante. La mayoría de estos pacientes que se presentan con estadios tempranos son curados con cirugía y en algunos casos con la adición de radioterapia. Nosotros usamos quimioterapia. Los datos del uso de quimioterapia y ahora de inmunoterapia son muy limitados. Este es un tumor demasiado poco común, poco frecuente y la mayoría de las veces se presentan en estadios tempranos, o sea, en tumores pequeños, donde realmente el rol de la quimioterapia o de la inmunoterapia no es importante. La mayoría de esos pacientes se pueden curar con cirugía y radioterapia. Pero nosotros usamos quimioterapia en tres situaciones diferentes. Una, cuando pensamos que la radioterapia sola después de la cirugía probablemente no sea suficiente, por ejemplo, en casos en donde el tumor fue resecado, pero en algún área los márgenes son positivos, que esto quiere decir que el tumor estaba en contacto con el área de resección y no se pudo sacar más. Cuando hay múltiples ganglios linfáticos comprometidos, esta experiencia la tenemos de otros tumores, que sabemos que agregando radioterapia, el curso de radioterapia aumenta la posibilidad de curar estos tumores. Y en casos de tumores poco diferenciados, grado 3, grado 4. Los regímenes de quimioterapia más utilizados en estos tratamientos usamos una droga que se llama cisplatino, es una droga que fue descubierta en los años 70, o sea, más de 50 años, pero todavía demuestra ser un radiosensibilizante muy eficaz. Se puede usar en diferentes formas. La forma más antigua de usarla es dar dosis altas de 100 miligramos por metro cuadrado cada 3 semanas, 3 veces, para darle tiempo al paciente a recuperarse. Durante el curso de radioterapia, radioterapia se administra todos los días de lunes a viernes por 6 o 7 semanas. El rol de esta quimioterapia es hacer que la radioterapia funcione mejor, lo que llamamos radiosensibilizante. Esta es una forma, esta forma tiene bastante toxicidad, especialmente puede dañar la audición en 1 de cada 2 pacientes, puede producir también daño renal si el oncólogo médico no sabe cómo manejarlo, causa mucha fatiga al paciente. La forma más reciente que estamos viendo que probablemente es un poco más eficaz como radiosensibilizante es usar el cisplatino en forma semanal a dosis de 40 miligramos por metro cuadrado,
sabemos que es menos tóxico. Nosotros hicimos los análisis en la Universidad de Ohio, tenemos una amplia experiencia con estos dos regímenes, y el cisplatino semanal protege de efectos adversos como el daño renal, el daño a la vía auditiva, con lo cual los pacientes después del tratamiento pueden oír mejor, pero también lo que estamos viendo es que es probablemente mejor radiosensibilizante que dar dosis altas cada 3 semanas. En caso de que los pacientes no pueden recibir esta droga cisplatino, porque esta droga puede ser administrada si el paciente tiene buena función renal, si no tiene problemas cardiovasculares, y si son pacientes jóvenes, menores de 70 años. En pacientes mayores de 70 años o que tienen otros problemas médicos que no nos permiten usar el cisplatino, usamos una combinación de otras dos drogas, una llamada carboplatino y otra llamada paclitaxel. Los combinamos a dosis bajas y los datos que tenemos es que probablemente esta combinación sea tan eficaz como el uso del cisplatino semanal. Entonces, en los pacientes que el cisplatino no puede ser usado, usamos esta combinación. Otra forma de usar la quimioterapia es lo que llamamos quimioterapia de inducción. Cuando los tumores son demasiado grandes y el cirujano dice, por ejemplo, me va a costar sacar el tumor, o el tumor pensamos que no es resecable, o el radioterapeuta nos dice, el volumen es muy grande, demasiado cerebro va a estar incluido en la dosis alta de radiación, podemos reducir el tamaño tumoral para después poder sacar el tumor de forma más eficiente, después poder irradiar al paciente. Una vez más, son casos raros, no es poco común. Lo más común de esta enfermedad es presentarse con tumores pequeños, pero en casos nosotros vemos esto. Entonces, en estos casos sabemos que hay drogas que tienen bastante actividad, que pueden producir una respuesta al tratamiento. Las más utilizadas son una combinación de dos drogas llamadas cisplatino y etoposido. Cuando el paciente no puede recibir el cisplatino, damos una droga que vendría a ser el primo de esta, que es el carboplatino, que no tiene tanto que no produce tanto daño renal, o usar tres drogas, cisplatino, docetaxel y 5-fluorouracil. Nosotros usamos bastante este régimen de tres drogas porque parecería tener en algunos casos un poco más de actividad. Lo que es nuevo, sabemos desde hace aproximadamente 2 años, y el doctor London publicó mucho sobre esto, es que aproximadamente 40%, probablemente más, 40% de los pacientes se van a presentar con marcadores en el tumor que se llama PD-L1. Esto quiere decir es que estos tumores probablemente respondan al tratamiento con inmunoterapia. Inmunoterapia son drogas que básicamente lo que hacen es hacer que nuestros glóbulos blancos, nuestro sistema inmune, se haga más activo para dañar, para matar el tumor. Nosotros, nuestro sistema inmune, nuestros linfocitos especialmente, no solo nos protegen contra infecciones, pero también contra cánceres. Lo que pasa es que cuando vamos creciendo y nos hacemos mayores, nuestro sistema inmune, nuestros linfocitos se hacen más débiles y no nos pueden proteger contra estos cánceres. Y esto es porque muchas veces ocurren estos cánceres. Nosotros ahora tenemos drogas que lo que hacen es reactivar nuestros linfocitos para poder ir y matar el cáncer. Y estas drogas son muy eficaces. Y sabemos que en el 40% de los casos, este tipo de tumores, probablemente sea, los datos sean más, sea mayor, pero este tipo de tumores van a responder a estas drogas. Y generalmente son los tumores más grandes, ¿okay? Los estadios más avanzados, que empezamos a ver que estos tumores probablemente respondan a la inmunoterapia.
Para darles un ejemplo, este es un paciente que, del doctor Carrau, que lo recibió, como siempre, estos casos difíciles ocurren los días viernes a la tarde. Tuvimos una discusión, recibe este paciente con un tumor. Si ustedes ven, esta es la nariz, este es el cerebro, y el tumor que se origina acá invade toda la cavidad nasal. El paciente le costaba respirar, consagrado, y estaba invadiendo lo que se llama el lóbulo frontal. Y el tumor estaba también comprimiendo las vías ópticas, entonces estaba perdiendo la visión. Entonces, estas son emergencias donde discutimos, ok, ¿qué hacer con estos pacientes? Probablemente necesitamos empezar con quimioterapia porque resecar esto se puede hacer, pero es bastante difícil un tumor tan grande para resecar. Hacerle radioterapia, el problema, los radioterapeutas, la discusión que teníamos era, la dosis que va a recibir el cerebro va a ser una dosis muy alta y probablemente produzca mucho daño, y el paciente, otro de los problemas es el paciente estaba perdiendo la visión. Necesitamos empezar rápidamente el tratamiento. Le hicimos los marcadores al tumor y encontramos que este, además, este neurofluorescente olfatorio era positivo para ese marcador PD-L1. Entonces, en estos casos es cuando empezamos a agregar inmunoterapia a la quimioterapia. Este paciente recibió la combinación de cisplatino, etoposido, y agregamos una droga que se llama pembrolizumab o Keytruda, porque sabíamos que había una buena chance de que el paciente respondiera a esta combinación. Le dimos esta droga por seis ciclos y este es el resultado. Después, casi una desaparición completa del tumor, el paciente recuperó la visión, gracias a Dios, no era un daño permanente. Lo que nos hace después volver a discutir con el cirujano, ok, ¿podemos hacer la cirugía ahora o tenemos que proceder con un tratamiento de quimioterapia y radioterapia? Estos son los casos donde vemos que claramente el tratamiento combinado de quimioterapia e inmunoterapia tiene un rol importante, ¿ok? Para realmente reducir el volumen del tumor, ver si se puede hacer resecable y después hacerle la vida, si quieren, más fácil al radioterapeuta cuando tiene que hacer la planificación del tratamiento. Como ven, el compromiso del cerebro prácticamente desapareció, con lo cual el volumen de cerebro que va a recibir una dosis alta de radiación va a ser mucho menor. Y es más fácil después, si quieren, tratar con cirugía seguido de quimiorradioterapia. Por último, este tipo de tratamientos, como dijo el doctor Carrao, cuando volúmenes grandes o hay metástasis en los ganglios linfáticos, es muy raro curar a estos pacientes. Todo esto era antes de contar con todos estos nuevos marcadores. Estamos viendo que eso está cambiando, que estamos pudiendo curar más pacientes con enfermedad avanzada, porque ahora nos damos cuenta que tenemos terapias que realmente pueden cambiar la biología de este tumor y la expectativa de vida de los pacientes. En caso de que el paciente se presenta ya con enfermedad, lo que llamamos metastásica, que el tumor viajó a otros órganos, lo más común de estos tumores es ir a los pulmones o a los huesos, usamos planes de quimioterapia similar a los que describí anteriormente para la quimioterapia de inducción, pero lo que intentamos es hacer un análisis más detallado del tumor en estos casos, ver si va a responder la inmunoterapia, si hay otros marcadores que el paciente puede responder. Hay otras drogas que contamos que pueden bloquear algunos marcadores específicos y nos pueden permitir tratar estos pacientes en forma más eficaz. Pero realmente, una vez más insisto, lo que está cambiando es esto, es el PD-L1, que es el marcador de inmunoterapia. Y muchos de los pacientes, cuando analizamos todos los pacientes con neuroblastoma olfatorio, es un 40%, pero los pacientes con enfermedad avanzada,
es probablemente la mayoría de ellos van a expresar estos marcadores, lo cual nos permite tratar una combinación de quimioterapia e inmunoterapia y obtener respuestas completas, o sea, hacer desaparecer el tumor en la mayoría de estos pacientes. Los resultados son iniciales. Esta es una enfermedad, una vez más, como dije, una enfermedad poco frecuente, pero lo que estamos viendo es eso. Cuando empezamos en estos casos a asociar inmunoterapia, tratamientos quimioterápicos, estamos viendo respuestas muy, muy importantes. El tiempo nos dirá realmente cuántos de esos pacientes realmente van a ser curaciones reales, quiere decir hacer desaparecer y que la enfermedad no vuelva a aparecer. Bueno, ahora le voy a pasar al próximo, la próxima persona que va a hablar sobre el tratamiento radioterápico específico. Muchas gracias. Sí. La doctora Blanco Parajón va a hablar de la parte de radioterapia. Hola, buenos días. No sé si se ve la presentación. Se ve. Muy bien. Bueno, pues yo soy Sonia Blanco. Voy a hablar de la parte de la radioterapia en el estesioneuroblastoma y en primer lugar quería dar las gracias a la organización de esta reunión, así como a todos los participantes. Bien. Bien, en cuanto al estesioneuroblastoma, lo que sabemos es que es un tumor raro, muy raro, cuya incidencia es de 0,4 casos por millón de habitantes y que se localiza, tiene origen en el epitelio neuroolfatorio. El epitelio neuroolfatorio, como ya indicaron antes mis compañeros, se localiza en una zona muy compleja con numerosas estructuras vitales de riesgo alrededor. Y dentro de los factores pronósticos que conocemos, hemos de tener en cuenta el estadio de Cádiz, que nos indica ese grado de invasión a nivel local, y la graduación de Hyams, es a nivel histológico. Esto debemos tenerlo en cuenta a la hora de decidir el mejor tratamiento para el paciente. Bien, ¿y qué sabemos? O más bien, ¿qué no sabemos? Sabemos que no tenemos estudios clínicos aleatorizados debido a que es un tumor muy raro y que, por tanto, no tenemos guías de tratamiento. Y bien, ya metidos en qué es la radioterapia es un tratamiento muy, muy preciso, cuyo desarrollo va de la mano de la evolución tecnológica. Y de manera muy general, consiste en la administración de radiaciones ionizantes que en su amplia mayoría administramos con aceleradores lineales de electrones. Como vemos en esta imagen, es un acelerador lineal que tiene un pie y un cabezal. Este cabezal giraría alrededor de la mesa de tratamiento en la que estaría localizado el paciente y a la vez que gira es capaz de modular la intensidad de la dosis de radiación y cambiar la forma. Bien, el tratamiento de radioterapia engloba un total de unas 30 fracciones y durante esas 30 fracciones debemos de ser muy precisos y esa precisión viene de la mano de la inmovilización del paciente con sistemas de posicionamiento. Este sistema de inmovilización es una máscara termoplástica que se calienta, se adapta a la forma del paciente y tiene unos puntos de fijación, puede ser una máscara de cabeza o que llegue hasta los hombros según en las áreas que necesitemos tratar. Estos puntos de fijación van fijados en un soporte en la mesa de tratamiento y permite que el tratamiento sea totalmente reproducible a lo largo de todas las sesiones del tratamiento. Previo a las sesiones de tratamiento, podemos hacer un estudio de imagen para comprobar ese posicionamiento del paciente. Y esto es lo que llamaríamos una IGRT o una radioterapia guiada por la imagen. ¿Y cómo funcionan las radiaciones ionizantes, sean del tipo que sean?
pues funcionan dañando el núcleo de la célula, el ADN, y generando lesiones que pueden matar a la célula de un primer impacto, siendo letales, o que pueden ir acumulándose a lo largo de las sesiones de tratamiento. Estos daños en el ADN generan mutaciones que van destruyendo las células tumorales. También destruyen parte de las células sanas, pero estas células sanas son capaces de reparar buena parte de esos daños por su diferencia en el crecimiento, en la proliferación, en su ciclo celular con respecto a las células tumorales. Bien, ya que decimos que la radioterapia va de la mano de la tecnología, como os dije antes, esta es la imagen de un acelerador lineal, pero tenemos otros aparatos con los que podemos administrar tratamientos. En esta imagen vemos un aparato de Gamma Knife. El acelerador lineal utiliza radiaciones electromagnéticas, ¿vale?, que son fotones de rayos X. El Gamma Knife utiliza un isótopo radiactivo, que es el cobalto 60, y este aparato está diseñado específicamente para hacer tratamientos de radiocirugía, que también se pueden hacer en aceleradores lineales. Y luego esta es una imagen de un ciclotrón, que sería donde se administran los tratamientos con protones, tan de moda últimamente. Bien. ¿Cuáles serían las indicaciones de un tratamiento con radioterapia en el estesioneuroblastoma? Bien, pues sabemos que tenemos evidencia suficiente para decir que en estadios precoces, Cádiz A y B y tumores de bajo grado, un tratamiento con radioterapia exclusiva arroja resultados similares a un tratamiento de cirugía seguido por radioterapia. Sabemos también que en estadios más avanzados, Cádiz B o C, y tumores de alto grado, debemos administrar siempre un tratamiento complementario a la cirugía, un tratamiento radioterápico. ¿Por qué? Porque sabemos que reduce el riesgo de recurrencia local y esto tiene un impacto directamente en la supervivencia. El administrar radioterapia complementaria a la cirugía aumenta la supervivencia de los pacientes. A nivel del cuello, como ya se dijo previamente, si tenemos enfermedad ganglionar inicialmente, aunque se elimine, se quite con la cirugía, debemos adicionar siempre un tratamiento con radioterapia complementaria a nivel del cuello. Y en los casos en los que no tenemos enfermedad de inicio, sabemos que existe un riesgo de desarrollarla a posteriori y, por tanto, debemos tratar pacientes con estadio de Cádiz B y C. Sobre todo los que más se benefician son pacientes jóvenes con un Cádiz C, ya que reducimos mucho el riesgo de recurrencia a nivel ganglionar cervical, pasando de un 23% al 2%. Y debemos tener en cuenta también, en caso de recurrencias locales intracraneales, el papel de la radiocirugía para hacer un tratamiento sobre este tipo de lesiones. En cuanto a la afectación ganglionar cervical, tenemos distintas estaciones ganglionares que se representan en esta imagen de la izquierda y sabemos que en función de la localización del tumor, tiene más predilección por drenar a unas zonas o a otras. En el estesioneuroblastoma sabemos que el primer sitio de drenaje, el más frecuente, es el yugular alto, el nivel 2, que es el A y B. A continuación, el nivel 1B, que son los ganglios submandibulares. A continuación, el nivel 3, inmediatamente inferior al nivel 2, sería el yugular medio. Y luego existe una zona, el nivel 7A, que son los ganglios retrofaríngeos y que tienen como diferencia con el resto de áreas que no son abordables para el cirujano, no son abordables quirúrgicamente. Bien, ¿y cuáles son los límites de la radioterapia para el tratamiento de este tipo de tumor? Pues como se comentó antes, el principal problema es la localización del tumor. Esta imagen representa muy bien, en función del estadio del tumor, según la clasificación de Dulgerov. En verde tenemos lo que sería un tumor T1 localizado en las fosas nasales, en la cavidad nasal. En azul tendríamos ya un T2 que afecta a senos paranasales que pueden incluir el esfenoides. A continuación, en rojo, tenemos un T3
que puede afectar a la órbita o incluso a la dura madre, a la dura madre, que es una de las meninges que envuelven el cerebro, y ya luego en amarillo tendríamos un T4 que ya tendría afectación intracraneal, pero cerebral, teníamos afectación del cerebro. Bien, en la zona en la que se encuentra vemos todas las estructuras que tiene alrededor, sobre todo el aparato ocular con el globo ocular, el nervio óptico que se mete hacia el cerebro. En esta zona asentaría una glándula muy importante que es la hipófisis, que regula las hormonas en todo el cuerpo. Justo aquí detrás, en chiquitín, no se ve muy bien, pero está el tronco del encéfalo, una estructura de vital importancia por donde entran, suben y bajan los nervios de todo el organismo. Y luego pues tenemos los lóbulos temporales, el cerebro. Todo ello nos limita el poder hacer un tratamiento tanto quirúrgico como radioterápico. ¿Y con qué nos encontramos? Con que tenemos que poner en una balanza el beneficio y el riesgo de la dosis que tenemos que dar al tumor, limitándonos en la dosis que toleran los órganos tan importantes que tenemos alrededor, para no generar un daño que limite, que condicione la calidad de vida del paciente. Por tanto, esta imagen que os pongo aquí, esta tabla, viene a representar que de manera muy global en todos los órganos que nos interesan a este nivel, la dosis en la que medimos la radiación son los grays, pues estaríamos en un límite de dosis de en torno a los 50 grays. ¿Y qué sabemos? Sabemos que la dosis que necesitamos para curar el tumor, a excepción de la preoperatoria en la que llegaríamos hasta unos 50 grays, que sería tolerable sin efectos importantes para el paciente, a nivel postoperatorio o con radioterapia exclusiva, las dosis que tenemos que administrar están por encima de las que toleran estos órganos de riesgo. De ahí la limitación para el tratamiento. Bien, esta imagen ilustra muy bien la evolución del tratamiento radioterápico en función de la técnica de tratamiento que se dedica. Bien, arriba a la izquierda tenemos, es la misma imagen, un mismo paciente con un tumor localizado en fosa nasal, senos paranasales. Entonces, este tratamiento de radioterapia convencional, en el que se utilizan fotones de rayos X, al igual que en la radioterapia 3D conformada y en la IMRT y VMAT, administraría dosis muy altas de radiación, dosis máximas, en toda esta zona que vemos aquí de color azul. Esta sería la distribución de la dosis de radiación en el paciente, un área muy amplio. Esto evolucionó hacia una radioterapia 3D conformada que limitaba mucho más las dosis de radiación, utilizaba múltiples puertas de entrada y limitaba mucho más la dosis de radiación a la zona de interés, a la zona que realmente queremos tratar, aunque seguía habiendo zonas de dosis bastante altas en zonas que no nos interesa tratar, que nos interesa proteger. El paso siguiente sería la IMRT y el VMAT, que hoy en día es la técnica estándar de tratamiento para los tumores del área de cabeza y cuello y, por tanto, para el estesioneuroblastoma. La IMRT es una radioterapia de intensidad modulada y el VMAT sería el paso siguiente a esta IMRT, una arcoterapia volumétrica en la que el acelerador lineal, como antes os expliqué, hace un giro de 360 grados alrededor del paciente y a la vez que gira va depositando la dosis de radiación, modulándola en intensidad y en forma para que se distribuya exactamente donde la queremos administrar. En esta imagen cabe destacar que estas áreas donde vemos que cae dosis de radiación fuera de lo que es la zona principal que queremos tratar, son dosis bajas de radiación. No es como en la radioterapia 3D conformada, son dosis que los órganos de riesgo, que el paciente, tolera. Y en esta imagen de la derecha tenemos lo que sería un tratamiento con protones, ¿vale? Ya no es radiación electromagnética como en el resto de tratamientos, ya es una radiación corpuscular, se utilizan partículas. Y estas partículas, respecto al VMAT, lo que nos aporta es una distribución de dosis mucho más precisa y conformada. Como veis en la imagen, la radiación se limita exactamente a la zona que queremos tratar. Y lo que se ve claramente es que alrededor la dosis de radiación es nula. Esto
permite que en casos, sobre todo, en los que tengamos que hacer una reirradiación, en las que sí que nos importa que no caiga nada de dosis de radiación en los órganos que tenemos alrededor, ahí nos aportaría beneficios respecto a la VMAT, ¿vale? Bien, esta gráfica es un ejemplo de cómo se distribuye la dosis de radiación en el organismo, y es lo que nos hace que esa distribución de dosis sea distinta de los protones a los fotones. Los fotones entrarían al interactuar con el paciente, la manera que tienen de depositar la dosis sería 2 centímetros, estaríamos teniendo dosis altas de radiación, que después de este pico irían reduciéndose de manera progresiva, gradualmente, en todo el trayecto de su interacción con la materia. Mientras que los protones entran ya en la piel con dosis intermedias y en la zona que queremos tratar, que sería esta, que se localiza entre las líneas discontinuas, este sería nuestro volumen blanco a tratar, ahí se eleva hasta llegar al máximo de dosis y tiene una caída brutal, un gradiente de dosis muy grande, muy grande. De manera que los tejidos de la zona que queremos tratar, este pico, los tejidos que están no reciben ya nada de dosis de radiación, al contrario que con los fotones, que estaríamos todavía recibiendo dosis bastante importantes de radiación. De ahí que en esta imagen podamos ver que aquí sigue habiendo dosis de radiación, mientras que aquí, una vez que se llega al sitio al que quiere depositarse la dosis, fuera de esto ya no tenemos absolutamente nada de dosis de radiación. Y esto se ilustra muy bien en estas imágenes, que en la parte superior tendremos un plan de tratamiento con protones, en el medio tenemos un plan de tratamiento y en la parte inferior lo que representa es las zonas en las que con protones no llegaría absolutamente nada de dosis de radiación. Estas zonas que en el plan con fotones se ven de color azul reciben dosis bajas de radiación, que en el plan con protones no reciben absolutamente ninguna dosis de radiación. Bien, ¿y cuáles son los efectos adversos de la radioterapia? Pues como todo tratamiento, tiene efectos adversos. Estos efectos pueden ser agudos o tardíos. Los agudos son los que comprenden los primeros 90 días después del tratamiento y los tardíos son efectos que pueden aparecer meses o años después del tratamiento. A nivel local se producen alteraciones en la zona que se trata. Es un tratamiento totalmente dirigido, totalmente localizado. Pueden producirse alteraciones visuales, alteraciones a nivel cerebral produciéndose una necrosis, alteraciones del olfato, déficits hormonales si se afecta la hipófisis, puede haber pérdida de audición en función de la zona que haya que tratar. Y a nivel cervical se produce una radiodermitis, que es una inflamación, una irritación de la piel. Puede producirse sequedad de boca y garganta permanente, esto depende de las glándulas salivares y la dosis que reciban. Se produce una mucositis, que es una inflamación de las mucosas por dentro, y luego otros cambios más importantes que pueden afectar a la deglución y otro tipo de efectos. Bien, y como conclusión, pues decir que la radioterapia es un tratamiento seguro y útil, muy seguro y muy útil, aunque se administre en un área muy compleja, que nos aporta un beneficio en supervivencia si lo añadimos después de un tratamiento con cirugía, sobre todo en estadios avanzados, que nos permite reducir el riesgo de recurrencia a nivel ganglionar cervical, incluso en pacientes que no tienen afectación de inicio, y acordarse de tenernos en cuenta en estadios precoces, cuando el paciente no sea operable por otros motivos, la radioterapia puede ser un tratamiento alternativo a esa cirugía y tiene un papel fundamental en recurrencias intracraneales y resecables. Pues muchas gracias. Niall, do we have time to answer some questions from the audience? Yeah, we do. Okay. Si alguien tiene alguna pregunta, puede
Puede hacerlo a través del micrófono o enviarla a través del chat, como prefieran. Maybe I can ask you a question if you can translate it into Spanish, but for Dr. Crow and Dr. Prevedello, what do you think is the future of surgery and surgical advances for this tumor? No surgery. la pregunta es cuáles son los que si podemos predecir cuál va a ser el avance principal de la cirugía en este tipo de tumor. Mi predicción es que en algún momento vamos a encontrar algo que no se necesita más cirugía, o que la cirugía va a ser aún menos de lo que hacemos hoy en día, y entonces se continúa ya sea con radiación o con inmunoterapia y quimioterapia o algún otro tipo de agente que no sea ya necesario las cirugías grandes que hacemos hoy en día. Ya, sin duda, era... que todas las pesquisas, research que están haciendo ahora para intentar encontrar una solución y que no hay necesidad de todas estas cirugías, de todas esas cosas. Entonces, futuro sin duda será algo de ese tipo. Sí, tanto para neuroblastoma olfactorio como otros tipos de tumores. Yo creo que en un futuro el rol de cirugía será limitado a lo que hacemos hoy en día con linfoma, hacemos la biopsia, se obtiene el tejido, se puede estudiar el tejido y entonces tratarlo de otra manera. Vamos, no estamos muy tan cerca de esto, pero yo creo que quizás en los próximos 10 años vamos a ver un progreso bastante importante en este sentido. Verdad. Sí, Marcelo o Sonia, ¿quieren añadir algo? I had a question for Dr. Bonomi also, and maybe part of it's just because I don't speak Spanish, but did he talk about the PPRT, and do you have any experience with that, Dr. Bonomi? Sí, la pregunta es, ¿alguna experiencia con PPRT, que son análogos de somatostatina, que este es un agente hormonal que vemos que se expresa en varios de estos tumores? La experiencia es limitada. Realmente nosotros lo usamos, estos agentes, cuando progresan a otras terapias, cuando progresan a quimioterapia, inmunoterapia. La verdad que estamos usando la inmunoterapia más y más en este tipo de tumores, porque nos estamos dando cuenta que los tumores agresivos son los que expresan más esta opción. Pero el PPRT lo usamos cuando progresan esas terapias. Lo que estamos viendo es que retrasa la progresión. No vemos muchas respuestas, o sea, no vemos grandes reducciones en los tumores, pero lo que sí vemos es que detiene la progresión tumoral y puede tener la progresión por varios meses, incluso años, y si el paciente no tiene síntomas y lo tratamos para detener el crecimiento tumoral, pensamos que en muchos casos puede ser un beneficio. So Niall, the short answer is that we have a limited experience, but it just stops the progression of the disease. It doesn't seem to the disease doesn't seem to involute or disappear, but it kind of, you have a longer period. So if the patient is asymptomatic, it's good. U.S. Department of Health and Human Services, National Institutes of Health, National Cancer Institute, cancer.gov, 1-800-4-CANCER.